Egun hon guztioi eta mila esker batzar nazional honetan parte hartzagatik eta mila esker ere egunerokotasunean lan instituzionalean, herri mohimenduan eta toki guztietan egiten dezuten lan eskergagatik. Horregaitik gara indartsuak Euskal Herrian eta horregatik da indartsu ezker soberanistaren proiektu politikoa gure herrian. Zorionez. Egia da batzar nazional hau aspaldiko partez, azken batzar nazionalak bezala oso kontestu berezian bizitzen ari garela. Soziologo batzuk aipatzen dute COVID-a gertaera totala dela. Eta totala denean, esaten denean, esangura bat ematen zaio, argita garbi. Mundu aldatu duen gertaera baten aurrean gaude. Ez bakarrik osasunaren ikuspuntutik, baitare politikoki, instituzionalki, sozialki eta ekonomikoki dituen ondorioengatik. gatik. Beraz munduari, Europari eta baita ere gure Euskal Herri zaharrari estres froga izugarria egiten ari zaio momentu honetan. Lehen aipatu izan du dut aipamen politikoak, instituzionalak, ekonomiko eta sozialak eta baita ere emozionalak ez nituzke alboan utzi nahi. Ziurra da oso froga gogor baten aurrean gaudela sekulako ondorioak dituena. Hablar del principio de realidad es, en primer lugar, hablar de que vivimos una situación muy grave, muy difícil a nivel planetario pero también en la vieja Euskalerria. Estamos sometidos a una prueba de estrés con un acontecimiento total, como es el que ha supuesto el Covid, que ha puesto patas arriba el mundo y sus relaciones económicas, sociales, políticas e institucionales. Horregaitik lenik eta ben Euskarriaria txebildutik elarazi nahi diegun mezua oso mezua argia da. Momentu zailak bizi ditugu ez ditugu izkutatuko. Eta etorkizuna ez dugu oso argi ikusten, termino horok horretan. Zalantzaz beteriko etorkizun bat pintatzen eta margotzen digute handik eta mendik. Baina horren aurrean gaur Euskal Herria Bilduk lehen mezua konfiantzaren mezua nahi du izan, nahi du helarazi. Euskal Herriak askotan pasatu ditu egoera oso zailak. Eta Euskal Herriak beti frogatu izan du du egoera zailenetatik ere ateratzeko badituela energia naikorik, intelektualak, ekonomikoak, sozialak, instituzionalak, herritarrak eta bar. Por lo tanto, el primer mensaje que Euskal Herria Bildu quiere hoy lanzar a la ciudadanía de Euskal Herria es el mensaje de confianza. No nos vamos a engañar ni vamos a engañar a nadie, como nunca hacemos. Hay una realidad preocupante. que nos preocupa a todos y a todas. Hay incertidumbres en el horizonte, en términos sanitarios, económicos, políticos, etcétera. Pero frente a toda esta situación, lo primero que hay que hacer es confianza en nuestras propias fuerzas y saber que este es un país pequeño, de apenas dos millones y medio de habitantes, apenas un barrio de una gran metrópoli europea, que ha sabido en el, en el pasado salir adelante por encima de todas las dificultades. Primer mensaje, pues. confianza en este país, confianza absoluta en sus energías intelectuales, sociales, económicas e institucionales. Asko hitz egiten da kontestu honetan egin beharraz. Zer egin behar da aurrera ateratzeko eta aurrera aterako gera. Eta asko mintzatzen da deno kalkar egin behar dugula bide hau, akordioak behar ditugula eta gu gauza guzti orokorrean ados gaude. Baina gaur hemen adierazi nahi duguna zera da. Zer ekartzen dio Euskal Herria bildu gure herriari? Zer ematen dio Euskal Herria bildu gure herriari alako egoera zail baten aurrean? Eta guk gauza batzuk ematen dizkiogu herri honi. La pregunta que nos tenemos que hacer es que frente a esos discursos que hablan de que tenemos que remar todos y todas juntos, de que necesitamos alcanzar grandes acuerdos, cosas con las que estamos de acuerdo, frente a eso, cada uno se tiene que retratar frente a sus ciudadanos y decirles qué es lo que está dispuesto a aportar cada cual en esta difícil situación y para salir de esta situación. qué es lo que aporta euskal herria bildu a euskal herria, a sus ciudadanos y a sus ciudadanas, a sus habitantes. euskal herria bildu, en primer lugar, aporta previsión frente a la improvisación. y por eso le hemos dicho a la gente que uno de los grandes o una de las grandes consecuencias de esta pandemia, que lo que ha hecho es agravar la crisis que ya venía de antes, porque ahora existe la tentación de que el COVID sea la madre de todos los males de la humanidad. No, el COVID lo que ha venido es acelerar todos los males que ya venían de antes. Nosotros y nosotras hemos aprendido y queremos compartir las conclusiones que hemos alcanzado con todas y todas. Acuerdos sí, todos juntos sí, pero estas son nuestras conclusiones. No se puede ir en la misma dirección en la que se ha ido en los últimos años. Las políticas públicas tienen que cambiar, porque no se puede esperar un resultado diferente si se siguen haciendo las mismas políticas públicas de antes. Auda, Euskadarría, Bildu, Kikasi, Eguinduena. Noraño e Torrigarán, eta se política pública en Hondorio se o netas. Verás, política pública, eta política fiscal a Caldatu, Eguindiarán. Orida ecarpena ere diogun ecarpena euskal política gintzari. Nosotros no hacemos propaganda, hacemos política, y somos honestos a la hora de decirle a la gente que sin cambiar el modelo de producción, de consumo y de vida de las sociedades desarrolladas, no es posible alcanzar un estadio de bienestar para el conjunto de la población, no en euskalerria, sino en el conjunto del planeta. Y nosotros y nosotras seguiremos reivindicando otras políticas públicas políticas públicas que cuiden a la gente, políticas públicas que garanticen a la gente un sistema de seguridad alternativo al que nos plantea el neoliberalismo. Nosotros queremos que nuestra gente tenga la certeza y la seguridad de que todo el que nace y vive en este país, todo el que ha venido de fuera y vive y trabaja en este país, tiene aseguradas la educación, la sanidad, los cuidados y todos los derechos sociales que merecen. Esta es la lección que hemos aprendido y que queremos compartir. Por lo tanto, acuerdo sí, remar juntos sí, pero en otra dirección. Y queremos hablar de esa otra dirección. Orrega etiqueta, Euskal Herria Bilduk, utilidad de Adu, e rionenzago, e es un proyecto que tiene utilidad, pero para que la utilidad sea plena, queremos reivindicar aquí un modelo de acción política. Diferente, un modelo de gobernanza diferente. No se pueden alcanzar acuerdos si alguien quiere hacer un dictac y que el resto de la gente se sume a proyectos de adhesión. Para nosotros lo decimos con orgullo cada vez que alcanzamos un acuerdo, cada vez que Euskal Herria Bildo ha estado en un acuerdo, lo que ha pasado es no que Euskal Herria Bildu ha obtenido prebendas o ha obtenido privilegios. Lo que ha pasado es que la gente ha visto aumentada la lista de sus derechos. Y esto es lo que Euskal Herria Bildu reivindica. Estamos en, hemos alcanzado acuerdos en Madrid, hemos alcanzado acuerdos en Afarroa, hemos alcanzado acuerdos en ayuntamientos y hemos alcanzado acuerdos en la EAE. Pero los acuerdos ahora tienen que ser. Para hacer frente a la grave situación, para cambiar de rumbo, para poner en marcha otras políticas públicas y para que las decisiones se tomen aquí, en Euskal Herria, para que podamos decirle a la gente que necesitamos soberanía, simple y llanamente porque necesitamos instrumentos para hacer frente a los graves problemas de la gente. Por lo tanto, para nosotros y nosotras, Guretsakó, Euskal Herrian, lenta una herriar en agenda da. Uques dugu defenda tu que Euskal Herria Bilduren en agenda. baizik eta jendearen agenda. Eta jendea beldurtuta dago, ez dakielako zegertatuko dan enpleguarekin, langabeziarekin, osasunarekin, eskuntzarekin, zaintzarekin, arrakala salarialarekin, jendea kezkatuta dago. Eta arrazoi asko ditu kezkatuta egoteko. Horregaitik jendeari esaten diguna da, ehatxe bilduren lehen lehen tasuna, jendearen interesak eta eskubideak defendatzea izango da hori izango da gure lehen lehentasuna. Egoerari egin eta egoerarin aurrean gure proposamenak egin. Bigarrenik, batzuk esaten digute orain, ez duela beste gauza batzutaz tokatzen. Gure bigarren lehentasuna, ero beste lehentasun bat. Lehenengoa bezain garrantzitsua da buru jabetzaren egitea. Aikien, ahora nos hará hacer creer que no toca hablar de determinadas cosas. Y tienen razón en determinada dirección, desde un determinado punto de vista. Ahora toca hacerle frente a los problemas de la gente. Estamos de acuerdo. Toca hacerle frente al desempleo, al paro, a la desigualdad, por motivos de género o por motivos de pertenencia a una determinada clase social. Toca hablar de todo eso, de vivienda, de educación, de cuidados, de otras políticas públicas. Pero eso exige hablar necesariamente de soberanía, porque lo volvemos a repetir. La soberanía es algo tan simple como entender. ¿Quién decide qué decide y en dónde decide? Y nosotros y nosotras queremos decidirlo todo aquí y que lo decida la gente que vive y trabaja en Euskal Herria. Por lo tanto, no hay un proyecto nacional y un proyecto social. Hay un proyecto transformador para este país que hace frente a los problemas del presente inmediato y a los problemas de grandes transformaciones a las que nos vamos a enfrentar en los próximos años. Construir una democracia participativa abrir las decisiones a la gente, hablar con la gente, hacer partícipe a la gente y, sobre todo, poner encima de la mesa la agenda de la gente. Por eso, cuando hablamos de acuerdos, decimos acuerdos sí, para cambiar de dirección, para cambiar las políticas públicas, para poner a la gente y a sus intereses en el centro de nuestra actividad política. Y toca hablar, en definitiva, también de convivencia en nuestro país. Y volvemos a insistir. eta berriro esango dugu. Badira batzuk oso interes handia dutenak elkarbizitzaren esparrua leia esparrua bilakatzen. Gu ez gera eta ez gera izango horren aldekoak. Guretzat elkarbizitza gauza serioa da. Eta jarraituko dugu esaten elkarbizitza ez dela leia esparru bat. Kolaborazio esparru bat izan behar dela. Eta horretarako gure eskuak luzaturik daudela. Horretarako ez beste gauza batzuk egiteko. Eta horretan berriro ere errepikatuko dugu. eus cal preso político askatasuna, as catas unha e es vuelta, ulertu beardelare el carbisitzari egiten saión e carpen besela. Por lo tanto, estamos en unha situación difícil, nos sentimos confiados, tenemos grandes fortalezas Tenemos proyecto, tenemos ilusión, tenemos principios sólidos, tenemos vocación nacional, tenemos vocación de Estado y tenemos la firme convicción de que es posible construir un modelo de seguridad y un orden alternativo también en nuestro país que garantice los derechos de la gente. Por eso hoy no hacemos sino dar un paso más y hablar del presente y también hablar del futuro, porque el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles, lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido, y para los valientes, una gran oportunidad. Esa es la oportunidad que queremos aprovechar.